Hola a todos y bienvenidos sean a otro gameplay de... no de Yumeniki, porque nunca había jugado a Yumeniki en el canal, pero más específicamente de un juego, porque llevo un rato sin hacer iba a decir stream, pero no, gameplays en el canal. Se supone técnicamente debería de haber subido los de Doki Doki, pero probablemente no. O sea, se supone, pero no sé. ¿No cuentes con ello? El caso es que si sí, hoy vamos a jugar Yumeniki. Se supone que este es el... bueno, debo dejar de decir se supone. Este es el nuevo juego que salió apenas ahora en febrero. Estamos en febrero todavía en... cuando estoy grabando esto, pero no estoy seguro de si sigamos en febrero, así que sí. Y miren, este juego es 3D, no como Yumeniki original. Y está hecho por Kadokawa, que mucha gente odia a Kadokawa por alguna razón. Vamos a ver qué tan bueno está el juego. Por ahí medio escuché. O sea, no quiero spoilearme del juego, porque es uno de los juegos que he estado esperando ahorita, más que nada. No quise spoilearme, pero medio escuché que según que es malo. No lo sé, esperemos que no lo sea. Vamos a empezar, nada más déjenme ver las opciones porque no las he visto. Está en español automáticamente desde que lo compré. Está en Steam, por cierto. Interactuar, flechas y saltar. Ok. Sí, también leí hace ratito algo de que podía saltar. Vamos a ver qué pasa. Entonces, ok. Oh, ok, esto es como una especie de diario. Sí, no tengo otra opción. ¿Cuál dispositivo? ¿Qué es esto? ¿Un celular? ¿Está hecho para celulares esto? Yo creo que está mal traducido del japonés. Y bueno, esperemos. No pude avisar que... es un juego indie basado en... Yumeniki es un juego indie basado en un misterioso mundo creado por Kiyama y... quisiera poder leer. Ahora despierta. Eso quisiera yo. Sí. Ok, so estoy saliendo de... ok, bueno, tiene efectos de sonido. No se ve mal, no se ve mal. Podría verse peor, ciertamente. Pero, debo decir que hay unas pequeñas cosas que me intrigan. Más que nada porque esta tienda se parece un poco a... para los que no saben, yo hago videojuegos. Y esta tienda se parece mucho a la tienda que yo hice para mi videojuego feo, por cierto. Ok, so... te están enseñando la mecánica de saltar. No, yo no diría muy eficientemente, porque no se supone que sea de esto el juego, creo yo. Ok, pensé que podría moverme hacia... no sé, en 3D. Pero parece que no. Wait a minute. No, no puedo despertarme. Es con Q, ¿no? Sí, efectos. A, D. Creo que no tengo nada. Bueno... sigamos buscando. Ok, ya no. Esto es una cutscene. No me estoy moviendo ya. Ok. So, spoiler. Creo que eso es donde se supone que ella misma cae. En el final de Yumeniki original. Creo. Era solo un sueño. Era solo un sueño. ¿Y por qué no podía despertarme? ¿What? Bueno, sí, está bien. Supongo que es una especie de... es un modo más cinemático de ver el juego. En vez de verlo como el juego original. Ok, no me puedo mover. Ah, sí, ok. Estúpido mouse, quítate de aquí. Se supone que esa es la calidad máxima porque se ve muy pequeño.
Ahí mire, es el Nasu. Naisu. Super Nasu. Oh boy. Bueno, ahora tiene mejores gráficas, ahí ves. Ahora que lo pienso, este es como Punk. No recordaba que fuera así. What the fuck is that shit? Hay unas nubes ahí, pero no veo bien. Ah, me pegaron, what? Sí, bueno, tal vez esto no sea lo que debería estar jugando. No debería estar jugando Punk cuando estoy jugando Yumeniki. No venimos a esto, ¿verdad? Tal vez te den algo especial cuando juegues el juego bien. Ok. Obtuve un cartucho de juego. Ok. No, no. Ok, creo que esto es para guardar, ¿no? Porque es el diario. Está lloviendo afuera por alguna razón. It's raining men. Aleluya. Ok, vamos a entrar a... Vamos a dormir. Estoy despierto para empezar. ¿Qué quiero que pase? ¿Que pase algo raro? No va a pasar nada. Ok. Ahora sí. Despertamos en el mundo de los sueños. Y tengo que abrir la puerta otra vez. Fuck. Y bueno, pensándolo bien, tal vez hacer gameplay de un juego de Yumini que no sea la mejor idea. Oh. Interesante modo de poner las puertas. Ok, no me acuerdo cuál es esta. Ok. Dije, ¿por qué no puedo entrar? Es que tienes que apretar, Sí. Oh boy, es tan difícil hacer gameplays. ¡Torningen! ¡Holy shit! ¡Suelta! ¡Corre! ¡Ah! ¡Torningen! ¡Torningen! That's a lot of bullshit. Ese es un montón de espagueti. Ah, eso. Yo pensé que eso era una puerta, pero es una moneda. Ok. Para empezar, las Torningen no te hacían daño. Eso, o sea, what? O sea, sí te hacen daño, pero solamente cuando estaban enojadas, o sea... Oh, más dinero, ok. For fuck's sake. Ni siquiera sé dónde correr. You cannot get... You can see this... Ay, fucking... Oh, shit. Ay, ay. ¿Alguien puede sacarme de aquí? Ah, podría despertar. Sería una buena idea. Vamos a intentarlo de nuevo. Tal vez pueda... For fuck's sake. Es un montón de basura marina, Everybody Super Sonic Racing. Fuck you, bitch. No puedes venir aquí. You bitch. You retarded. No vengan, que aquí sí sube. No, no sube aquí. Ah, babosa. Nunca me alcanzará con mi habilidad de saltar. Lástima que no veo nada. Déjame ver porque no veo nada. Ok, no. No, no hay opción de luz. Eso, ahí hay otra Torningen por alguna razón. Empuja la caja, la caja. Bueno. Jeje, es yo mismo. Adiós, idiota. You can't see me. Ah, babosos. Nunca me alcanzarán. I am Fox. No, es un montón de espagueti. En serio. En serio. Me lleva. Ok. So, la regué. La regué totalmente. Tal vez... Adiós, idiota. No me vio la babosa. Ok, no llega hasta acá. No pueden saltar
Pueden saltar cajitas, pero no pueden saltar este pez. Sí, pueden saltarlo. Oh, boy. Puedo leerlo. Yume Nikki es como Undertale, pero con un toque de Dark Souls. ¿En serio? Estoy leyendo las planas de los periódicos. Yume Nikki es el nuevo Dark Souls. Sube. Ok. ¿Qué es esto? Oh, hey, that's pretty good. That's a lot of spaghetti. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. No viene. Ah, sí viene. Adiós, idiota. Ha, you dead son. Ok, y ahora cómo subimos ahí. Creo que puedo hacer que se caiga. Come here, you bitch. You can see me. Tu tu ru tu. Dead son. Ok. Quality gameplay. Odio este juego. Es hermoso. Es hermoso, dije. Ok, subamos por aquí. Creo que se supone que esta es una como combinación entre el puente. No veo nada. Una moneda, espérense. No, me agrego. Alzo, hay otra moneda ahí al lado. Tal vez debería agarrarla. Tal vez no, porque no vale nada básicamente. 10 yenes son como 3 centavos mexicanos, tal vez. No lo sé. Bueno, I don't like that. Hay una especie de signo ahí, pero no sé qué sea. Creo que ya me vio. Tal vez. Ok. Por más suerte, Yume Nikki siempre ha sido así de creepy. Y no sé qué me va a hacer esa cosa. Oh. Let's take this. Dinero que encontramos. Ah, no. Ilustración desbloqueada. Ah, no está aquí. Ok, tengo que revisar el diario entonces. Tengo 8 de 100, o sea, 80. No es mucho. Y no puedo saltar. Y no puedo sentarme, al parecer. Ah, sí puedo sentarme. Me gusta cómo se ve su cara pixeleada. Como que lo hicieron a propósito para que no vea su cara. What? Hey, I remember this place. I remember. Ese es el lugar que es difícil de controlar. O sea, no sé. Te pierdes fácilmente. Alzo, esto está lagueadísimo. Alzo, déjame bajarle a esto. Se ve exactamente igual. Igual de lagueado, digo. Creo que cuando hablas, o sea, interactúas con cada una de estas piezas, sale una especie de... Bueno, no puedo, pero... Una especie de... ¡Ey! Hay unas escaleras allá atrás. Bueno. Paredes invisibles. The game. Dark Souls. ¡Ey! Alguien le rompió su ojito. Piedra rúnica de la muerte. Makes sense to me. Esta cosa se ve distinta. ¡Ey! Esa cosa tiene un ojo. ¿Qué demonios? Creo que puedo... clavarle un cuchillo. Si tuviera uno, yo lo haría. Ok, rúnica de la muerte, creo que es esta de hasta acá. Pero no tengo cómo saber dónde van. Es que hay como símbolos ahí, pero no veo nada. Ok, digamos que va aquí. What the fuck? No pensé que podría subirme ahí. ¿Y cómo la uso? Ok, no puedo usarla. No sé cómo usarla. Oh boy. Recuerdo esto.
Recuerdo cuando jugaba yo Maniki por primera vez y no entendía nada. Exactamente ese sentimiento. No sé cómo lograron capturar eso en un juego. ¿Cómo logran hacer un RPG en un RPG 3D? No es un RPG 3D, pero más o menos. Sí, creo que llegué al mi final. Voy a saltar de del tren. Bueno, ok, salimos del otro lado, de alguna forma. Ok, no hay nada aquí, excepto un montón de rayas raras ahí arriba. Y un montón de lag, Bastante lag, yo diría. Aquí salen como sombritas, ¿no? Ok, escucho algo. Bueno, este es este Yumeniki Simulator. Ahora con 100% más altos. Bueno, no sé qué pasó ahí. Soy perdido. Dude, I can't see shit. No, you can't see me. Oh, god damn it, no veo nada. For fuck's sake, me rindo. Vamos a despertar. Fuck this shit. Y si te aprietas tu mejilla, sería genial. Ahí está. Bye. Es que tienes que dejar apretado el botón. Ok, sigue lloviendo. Solo no dormí ni 5 minutos al parecer. Bueno, vamos a ver el este. Japonés, perfecto. Ok, so este es un diario como tal. Nunca había nadie en el maldito tren. ¿Por qué? Ah, estas son las que me gané. Ok. Ese tipo es el que estaba parado ahí enfrente, creo, ¿no? El otro no tengo idea. Bueno, en donde agarre el tren.